Buen día, chicos y chicas que visitan este su canal. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Wendy Robles. Y si no te has suscrito o es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte. También tienes la opción de darle clic a la campanita para que YouTube te notifique si tenemos videos nuevos. Y pues bueno, vamos a empezar. Este es un video como recopilación de varios videos en diferentes fechas porque es un haul. Pero bueno, tengo algunas cosas aquí a la mano para grabar el día de hoy, pero tengo otros paquetes que van a estar en camino. Entonces aquí en el video les voy a estar enseñando clips de diferentes días. Les voy a estar mostrando diferentes días y diferentes paquetes para que ustedes puedan ver la mayoría de ellos. Así que bueno, sin más por el momento, vamos a empezar. Por acá, como ya sabemos, ya viene todo lo que es el Día de la Coneja. Ahorita ya estamos en Cuaresma y pues bueno, le estuve comprando a mi bebé porque yo sé que le van a pedir en la escuelita ir con algo referente a la Pascua, un día de la semana, y también les van a pedir una canastilla para poner huevitos y demás. Entonces le estuvimos comprando estas orejitas de por aquí, están hermosísimas, se las compramos en la tienda Ross. El año pasado le había comprado unas en el dólar y la verdad estaban muy bonitas, pero estas me gustaron mucho porque traen el moñito, son más grandes porque pues estaba más chiquita antes y demás. Pero bueno, este tuvo un precio de, no sé si se alcance a ver en pantalla, de 2 dolaritos, no se nota, pero bueno, costó 2.99, ahí creo que ya se vio, 2.99 en la tienda de Ross. Por este lado también, ahí mismo en Ross encontramos esta canastita que está súper bonita porque pues obviamente le van a encargar una para que tenga la actividad con todos sus compañeritos y los ponen a recoger los huevitos de Pascua, obviamente de plástico, y pues los ponen en este tipo de bolsitas. Tenían bastantes opciones. Si todavía no he borrado la foto de mi celular, les voy a insertar una imagen en algún lado de la pantalla. Si ya la borré, pues no se las voy a poner, pero tenían de pollitos, tenían conejitos blancos, conejitos con moñito, conejitos sin moñito, pero le estuvimos comprando esta. También, si te gusta decorar tu casa de Pascua, tienen bastantes decoraciones ya disponibles para todo lo que viene siendo Pascua o el Día de la Coneja. Y este de por acá estuvo, bueno, nos costó, nos costó $5.99. Se me hizo un buen precio, la verdad, el tamaño y todo, no pesa. Entonces, pues bueno, esta es la que se va a estar llevando a su escuelita. Bueno, continuando por acá, estuvimos pidiendo un vestido en Macy's, me hizo súper, súper bonito. Se ve de esta manera. Trae el busto de esta manera, como con plieguecitos. Es todo totalmente negro, todo totalmente negro. Y de este lado trae un moño por la espalda que tiene dos tiras largas hasta abajo. Y ya. Les voy a poner también el precio original, el precio que se pagó en la pantalla, porque pues no lo puedo ver de momento. Pero este vestido me encantó, se me hizo súper tierno y súper bonito. Bueno, aquí tengo otros dos paquetitos de Amazon. Vamos a ver qué es lo que viene en cada uno de ellos. Este de por aquí, ya sé qué es. Este está bien padre, oigan, les voy a poner una imagen de Amazon en la pantalla. Se supone que es como un cepillito. Bueno, son unos cepillitos limpiadores, ahorita vienen doblados por el empaque, ¿verdad? Pero son unos cepillitos para limpiar las orillitas de lo que son la secadora o la lavadora. De los que tienen la ruedita de la puerta en la parte de enfrente, porque luego se hace como que un tipo honguito y pues no queremos eso cerca de nuestra ropa ni de nada por el estilo. Entonces estuvimos pidiendo eso de por acá, a ver qué tal nos funciona, pero yo creo que bien, o sea, es un cepillito, no hay falla o no tiene por qué fallar. En este otro de por acá viene, ya tenemos un bautizo en un par de meses y estuve comprando, a mí me gusta tener todo con tiempo y planear y así, entonces estuve comprando esta bolsita de por acá. Lo único que tiene es como una cruz en como cromadito, así bien bonito, no sé cómo se llama ese material, pero es así como brilloso. Viene con su papel para forrarlo y viene con una tarjetita. Esta tarjetita también es así como de brillitos. Y pues el sobre para la tarjeta.
Yo en modo precavida, preparada, con bastante anticipación, pero no importa. Así soy yo. Me gusta planear con tiempo. De este lado tenemos otro paquete. ¿De dónde creen? De Ann Taylor. Tenemos otro paquetito. ¿De dónde creen? De Ann Taylor. Vamos a abrirlo. A ver qué es lo que nos llegó. Les digo, es que ellos te mandan las órdenes separadas y los mandan de diferentes tiendas, aunque sea la misma orden. Entonces recibimos paquetitos diferentes. Y se me hace que estos son los pantalones, porque pedí dos pantalones. Vamos a ver. Creo que sí. A ver. Bueno, viene uno. Ahorita voy a checar porque se supone que ya me llegaron los dos. Pero sí, es uno de los pantalones de vestir. Ay, están bien bonitos. Es un pantalón sencillo, nada más así. Pantalón de vestir. Este es como así se ve la tela. No tiene ningún chiste. O sea, es un pantalón de vestir normal. Trae así la parte de abajo. No trae zipper enfrente, es nada más así como de esta manera. Y pues bueno, nada más son los pantalones. En la pantalla van a estar viendo el precio y tengo que checar qué pasó con el otro. Por acá, otra cosa de Amazon Prime. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué nos llegó aquí. Ahí está. ¡Ay! Este también lo tengo para un regalito. Lo tengo para un regalito que vamos a estar haciendo. Y pues es un librito personalizable, como de oración. Un librito personalizable como de oración. Y aquí viene para que pongas fotos, en caso de que tengas fotitos. Y está de lo más bonito, de lo más bonito y buena calidad que puedan imaginar. O sea, está gruesito, está muy bien el material y la verdad tiene muy buen espacio para las fotos. Está muy, muy padre. Lo voy a volver a poner en la bolsita porque no quiero que se me maltrate. Y luego tenemos, ¿qué es esto? Tenemos un paquetito de Carter's o Carter's, no sé cómo sea la pronunciación correcta, pero bueno, saben qué tienda es. Estuvimos comprando también un overolcito para un regalito. Está hermoso, está bello. Dice Oshkosh, pero les comento que es de la misma marca que Carter's. Son los mismos, Oshkosh Bigosh. Y el precio original es de 42. Les voy a poner en pantalla lo que se pagó por este trajecito tan bello. Qué hermoso está. Y pues nada más trae este detallito en la parte de los lados. Trae como el deslavadito aquí. Y pues ya, o sea, simplemente es un overolcito con su bolsita enfrente de mezclilla. Entonces, bueno, este es el paquete de Carter's. Y vamos a ver qué más nos llegó. Creo que ya es todo por el día de hoy. Sí, ya es todo por el día de hoy. Ahorita les voy a insertar tomas de otros paquetes que nos han estado llegando. Y pues así. Entonces, bueno, esto es todo por el día de hoy. Vamos a ver lo siguiente. O nos llegó este paquetito de por aquí. Ahorita en pantalla les pongo cómo se ve armado. Y nos llegó este paquetito de por aquí. Y creo que ya sé qué es. Me parece que es un cable para mi celular. Para poder pasar perdón, para poder utilizarlo en el carro y así. Hoy nos llegó este paquetito de por acá. Vamos a abrirlos a ver qué viene. Decir que es súper adelantada, pero aproveché una oferta. Le compré esta casita a mi niña para el Día del Niño, que ya viene en abril. Anteriormente la compramos una igualita para dar en una piñata y la verdad nos gustó un chorro. Está muy bonita. Es como la casa de la Barbie, pero son con estos monitos que son para bebés precisamente o para toddlers. La línea se llama Little People y pues están bien bonitos, o sea, están bien, bien padres. Mi niña ya tiene unos ahí que se anexan. Ahorita se los enseño si le alcanzo a tomar. Y pues este es el paquetito que nos llegó hoy.
Bueno, como pueden ver, estuvimos haciendo algunas compras para cosas del hogar o cosas de la casa. Obviamente siempre compramos lo que es necesario, no compramos nada por chiflazones. Tal vez una o dos cositas como esto, porque así. Pero bueno, en este video les voy a compartir un poco de lo que estuvimos comprando el día de ayer. Ayer fuimos a Walmart porque ocupábamos unas cosas de mandado y pues dijimos, de una vez vamos a llevar algunas cosas que se ocupan en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, almohadas. Ya ocupábamos unas almohadas porque las de nosotros ya estaban más o menos. Estuvimos trayendo varias. Ahorita nada más les estoy mostrando dos. Porque pues realmente pues son iguales, obviamente. Pero están bien suavecitas, están bien ricas. Mi esposo ya estuvo llevando unas para el cuarto el día de ayer. Y pues bueno, estas les voy a dejar el link en la cajita de descripción y el precio va a estar apareciendo por aquí abajo. La verdad, estas entran en lo bueno, bonito y barato. Todo esto, como les comento, es de Walmart. Entonces, la verdad, súper buena compra, siento yo. Y pues bueno, ya vamos a estar durmiendo un poco más a gustos. Esta de por ahí y esta de por acá. Lo que sí es... Déjenme ver qué características trae. Por acá tenemos estos dos. Compramos dos de estos para ver la tele. Es para acostarnos en la cama y pues recargarnos de esta manera para no lastimarnos ni los brazos ni la columna. Y están súper pachoncitos, súper suavecitos y súper así. Pues ahora sí que cómodos. Pues compramos esos dos. Yo creo que esos dos sí fueron la única compra por chiflazón de todo esto que tenemos aquí. Pero pues la verdad era un poco necesario, la verdad, porque luego te lastiman la espalda o tienes que poner muchas almohadas para poder estar sentado en la cama y no lastimarte la columna. Y por acá tenemos, déjenme ver si los puedo acercar en la cámara, pero compramos una aspiradora. Teníamos una anteriormente que sí nos sirvió ya como 2-3 años, pero como dicen, todo por servir se acaba. Entonces ya dio lo que tenía que dar y pues ya se ocupaba una. La compramos más que nada porque nosotros tenemos perrito y pues obviamente los que saben de perritos, pues mi perrito, por ejemplo, vive adentro de la casa, o sea, tiene su jaulita para dormir y todo. Pero como quiera, pues los pelitos saltan y pues llegan a varias partes de la casa. Entonces, para no tener ese problema, obviamente siempre estamos barriendo, pero pues con una aspiradora es mucho más fácil. También en las áreas donde juega mi bebé, por ejemplo, en su cuartito de juegos, siempre le ponemos, siempre le ponemos, bueno, tiene tapete. Entonces ya con esto pues va a ser mucho más fácil aspirarlo, porque obviamente no es lo mismo aspirar que barrer los tapetes. Y pues bueno, esta de por acá, ay Dios, está un poco pesada, pero esta de por acá es la que estuvimos comprando nosotros. Es la Sweetbell XL Pet Vacuum. Y pues la verdad está súper bien. Estuvimos viendo varias opciones que tenían. Hablamos también con uno de los muchachos que trabajaban ahí y pues nos recomendó esta por acá. Mi esposo también estuvo leyendo las características y pues se compró esta por aquí. La verdad está muy práctica, está muy padre. Vamos a ver qué tal. Y lo que nos gustó también es que trae una cosita chiquita, pues también para aspirar sin tener que usar la parte de abajo. Pero bueno, como les comentaba, en la pantalla van a estar viendo el precio y en la cajita de descripción van a ver el link. Por este lado, esta no es una aspiradora, van a decir, ¿por qué tiene dos? No, este es un, no sé cómo se llama, porque la verdad yo no las conocía, o sea, no sé si tengan algún término en México. Pero sirve básicamente para limpiar todo lo que son muebles, bueno, no muebles, lo que son las salas. Limpias con esto las salas y también precisamente lo que son alfombras o tapetes. Hagan de cuenta que trae una parte, déjenme ver si lo puedo acercar. Trae una parte en donde se pone el líquido para limpiar y abajo trae bastantes cepillos. Para aspirar lo que son las manchas y demás.
Y aparte, este puede también calientar, o sea, puede ser en frío y en calor. Y tiene esta partecita de aquí, de este lado, como pueden ver ahí, para limpiar en ciertas zonas. Nosotros, por ejemplo, esta nos interesa mucho precisamente porque en el cuartito de juegos de nuestra bebé tiene tapete, entonces para que siempre esté súper limpiecito y aspirado. Y porque nuestra sala es color crema, entonces obviamente a cualquiera le puede pasar que estás comiendo palomitas o que estás comiendo algún snack o estás tomando un refresco, un jugo, no sé, un café, viendo las noticias, la tele o qué sé yo, y pues se te puede tirar. Entonces nosotros como quiera tenemos este protector que se pone arriba de la, pues de la sala para que no se dañe. Pero pues qué mejor que como quiera estar, pues obviamente mantener limpia la sala. Y pues obviamente como tenemos una bebé, pues nunca estamos exentos de que se ponga creativa, porque ya ha pasado anteriormente y pues le gusta ponerse a dibujar o a colorear en las paredes o en las cosas. Y pues obviamente es una bebé, está explorando, está aprendiendo, no pasa nada. Pero pues obviamente esto también nos va a ayudar para hacer esas limpiezas. Mientras ella pues aprende que no se debe de dibujar más que en sus libros, en sus cuadernos y así. Pero bueno, miren, les muestro de este lado, está bien padre porque aquí está, miren, puedes quitar todas las manchas líquidos y así de las alas. Aquí está todo lo de liquidito, puedes limpiar todo lo que son escaleras, si tienes escaleras de alfombra, no es nuestro caso, pero también sirve para eso. Y acá también puedes limpiar, ¿qué es lo que viene? Los pelitos de los perritos. Entonces la verdad está súper padre. Aquí miren, les muestro, está súper padre. Y ahí viene el dibujo con todo el liquidito y demás. Y pues vamos a ver qué tal funciona. Esta también trae la cosita de arriba, pues para llegar a ciertos lugares, como aquí en esta foto, no sé si se alcanza a distinguir, pero sí, para llegar por ejemplo a la sala y demás, sin tener que subir toda la cosota o el armatoste, pues obviamente a la sala y así. Y obviamente compramos, bueno, ya viene con un líquido, un bote chico, pero dice mi esposo, pues de una vez vamos a llevarnos un bote, porque pues para no tener que estar comprando. Y este de por acá es el que estuvimos manejando. Trae diferentes esencias. Esta es esencia o brisa tropical. Y dice que, por ejemplo, mi perrito, o sea, sí vive dentro de la casa, pero a él no lo tenemos en los muebles. Yo sé que no tiene nada de malo, nada más es como comentario de que este te sirve en caso de que sí le permitas a tus mascotas andar en los muebles o en la sala y demás. Esto elimina los olores que puedan dejar. Aunque el perrito sea lo más limpio y higiénico del mundo, pues obviamente los perritos tienen un olor o una esencia específica. Entonces esto te ayuda. No sé si se vea en la cámara, pero ahí vienen los detalles. Y pues esto es lo que se estuvo comprando para la casa. Oli, oli. Ahorita ya iba de salida porque tengo varias vueltitas que hacer. Tengo que ir al mandado y tengo que dar unas vueltas con mi bebé y mi esposo, pero déjenme les enseño porque acaba de llegar, ay, no sé por qué estoy viendo para acá, acaba de llegar un paquete de Carters, no sé cómo sea, déjenme les enseño rapidito para ya irme a las vueltitas. Tenemos este de por acá, que es súper necesario ahorita porque yo tengo una bebita de 2 años 3 meses, y pues todo el snack que le damos lo tira. Entonces trae esta protección, o sea, entra su manita, pero si lo ladea o si lo trae jugando, como sea, no se le van a tirar los snacks. La verdad está hermoso, van a ver el link en la cajita de descripción. Yo le pedí este de llama o llama, sí, bueno, alpaca, no sé, de la familia de... Es la misma familia, porque me gustaron los colores. Había otros muy bonitos de mariposa, pero se me hicieron como muy fuertes. Era fucsia con azul marino, había de cocodrilo, había bastantes, pero total, yo le pedí este. Está súper bonito, miren, aquí viene un ejemplo de, pues, el cerealito. ¿Sí se alcanza a ver?
del cerealito en la tacita. Y se me hace que es súper conveniente para si tienes bebés y pues les gusta andar caminando, viendo tele y todo al mismo tiempo. Este es para ahora que ya viene el verano. Como saben, bueno, los que ya me han seguido de un poquito más tiempo, mi bebé ama a Mimi ahorita, entonces, o Minnie Mouse, como le llaman aquí. Entonces le pedimos un trajecito porque ya viene el verano. Obviamente ya no le quedan los que tiene, entonces le pedimos este en talla 5T. Está hermoso, de lo más hermoso. Pues es sencillo, es de una pieza, trae el zipercito este que ven por acá. Y pues ya, esta es una colaboración que tienen, que tienen con Carter's y Disney. Y esta etiqueta dice aquí que según esto, quiero pensar, porque es lo que entiendo aquí, que trae protección de 50 contra el sol, el trajecito, entonces está muy padre. Para mi bebé, porque pues ya ves que los niños y los bebés tienen las pieles muy sensibles, entonces pues sí, hay que cuidarlos. Por acá tenían unas pijamas bien bonitas, que son como ahorita ya viene todo lo que es Pascua, el día de la coneja, tienen unas pijamitas que son de conejitos, entonces no me pude decidir y le encargué las dos, le encargué la rosa y le encargué la crema. Oigan, pusieron unos descuentos tan buenos, que de hecho de las pijamas sí me acuerdo el precio, estaban creo que en $6, pero el precio original no es eso, o sea, el precio original era $22, miren, aquí lo pueden ver, $22 era el precio original, y pues a $6 no pagué lujos, la verdad, está súper bonita, ya para lo que viene siendo primavera y demás. Le pedí esta de por acá, que es como beigecito o cremita con cafecito, con color cafecito, así se ve. Es también 5T, porque las 4 ya le quedan medio cortitas del ombligo y le quedan bien pegaditas de los pantaloncitos. Y por este lado es exactamente la misma, nada más es en color rosita pastel. Y la verdad las dos se me hicieron bien bonitas, súper tiernas y ad hoc para la ocasión. Déjenme les enseño lo demás. Este es un trajecito que le pedí para cuando celebremos la Pascua. Es la faldita, se ve de esta manera. Trae la tela como dibujitos con conejitos y zanahorias, súper bonita. Es talla 5T también, como pueden ver. Ahí está, 5T. Y está bien padre porque es faldita short. Miren, déjenme les enseño por acá. Tiene el shortcito abajo, entonces está bien padre. O sea, no batallas. Esta es su faldita y viene con una blusita, es un trajecito. Viene con esta blusita de por acá, que se me hizo de lo más tierna. Aquí está. Y se ve de esta manera. Y pues ya. Entonces el trajecito. Costaba $32 originalmente. Y estaba en descuento, estaba $16. Entonces, ahí les voy a estar poniendo en pantalla exactamente lo que salió. Pero sí, como alrededor de $16 es lo que pagamos por ese trajecito. Y este legging, que le va a servir mucho para el diario. O de hecho, inclusive si le quiero poner la blusita con este, se ve súper bonito. Para que ande un poquito más cómoda. Misma talla, 5T. Y este de por acá, este sí, la verdad, se me hizo una mega ganga, igual que las pijamas. Porque este estaba en $14 y pagamos $5 por él. O sea, súper padre. Entonces, pues sí, eso es todo ahorita. Y ¿qué más les iba a decir? Se me fue la onda. Ah, ya me acordé. Lo padre de Carter's, o bueno, la tienda esta, es que con tus compras vas acumulando, bueno, si tú registras tu email y tu teléfono para crear tu cuenta, vas acumulando puntos cada que compras. Entonces, cada después de ciertos, pues, compras, acumulas puntos y te dan, no sé, $10 y luego otros 10 y así. Entonces, en esta orden, aparte de que estaba todo en descuento, pude usar 10 o $20 menos. Entonces, aún así, o sea, me sale súper mejor. Me sale mucho mejor y aparte pues sigo acumulando puntos. Por ahí les paso el dato. Ya nada más crean su cuenta online, puedes pedir online o ir a comprar en persona, pero ya con el número de teléfono o el email registrado se van los puntos a tu cuenta. Pero bueno, déjenme voy porque traigo prisa. Y pues bueno, si les gustó el video no olviden darle like, también
No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Pueden dejarnos alguna recomendación si quieren que preparemos algún contenido en específico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Wendy-Robles-WS-Blogs con V. Y pues ahí estamos publicando contenido un poquito distinto al que ponemos por acá. También ahí estamos notificando cuando tenemos videitos nuevos en nuestro canal. Hasta aquí me despido y nos vemos en el próximo. Bye.